Veamos en esta lección 7 la regla de Cramer. La regla de Cramer nos va a permitir calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a estudiar los tres casos que nos podemos encontrar. Caso 1 sería que el rango de la matriz sea igual al rango de la matriz ampliada, coincida con el número de ecuaciones y coincida con el número de incógnitas. Según el teorema de Rouché-Frobenius sabemos que el sistema es compatible la regla de cramer nos permite además calcular la solución de esta forma. dadas las variables, cada una de las variables va a ser igual a el cociente entre el determinante de la matriz de coeficientes que ya habremos calculado y en el numerador pondremos el determinante de una, de una matriz que consistirá en tomar la matriz de coeficientes y sustituir la columna correspondiente a la variable, o sea, en este caso la columna y, por la columna de términos independientes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos calculando la x1, cogeremos la primera columna de coeficientes y, en lugar de esa columna, pondremos los términos independientes, dejando las demás como están. La segunda, pues, sustituiríamos la segunda columna, etcétera. De esta forma calcularíamos todos los valores de xy, donde y sería 1, 2 y n. Este sería el primer caso, más sencillo. También puede ocurrir que el rango de a sea igual al rango de m, que como hemos visto con Roche-Frobenius nos mantiene que existe solución, pero que sea igual al número de. Incógnitas, pero menor que el número de ecuaciones. Si, si este rango es igual al número de incógnitas, pero menor que el número de ecuaciones, lo que podemos hacer es simplemente cancelar las ecuaciones que son linealmente dependientes de las anteriores y trabajamos como en el caso 1. Cancelamos las que nos sobran, m-n, y entonces estaríamos en el caso 1, con lo cual procederíamos igual que antes. El tercer caso donde existe solución es que el rango de A sea igual al rango de M igual a un número que es menor que el número de variables. Si este rango es menor que el número de variables, los términos correspondientes a las variables que no hemos usado en el uso del rango pasan a la parte de los términos independientes. O sea, despejamos y dejamos solo R, R variables en la parte izquierda y las otras las pasamos con los términos independientes, procediendo a continuación como en los casos 1 y 2. En este caso hay, habrá algunas variables que eh, toman el papel de término independiente, por lo que las variables que calcularemos saldrán en función de estas variables. Veamos un ejemplo siguiendo con el caso que estábamos estudiando. Este es el sistema que tenemos en principio. La matriz A es la matriz que hemos estudiado antes. 1, 2, 1, 1, menos 1, 1 y 2, 3, menos 1. Hemos visto que el determinante de A era igual a 9, distinto de 0. Y en este caso, fijémonos que el rango de A era igual al rango de la matriz ampliada. Igual a 3, o sea coincide con el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Quiere decir que estamos en el caso 1. Si estamos en el caso 1, para calcular las variables usando Kramer, lo que tendremos que hacer es simplemente calcular para x en el denominador el determinante y en el numerador sustituimos la primera columna de coeficientes por los términos independientes 3, 0, 5. Y después 2 menos 1, 3. Y 1, 1 menos 1. Si calculamos este determinante, nos dará 3 más 0 más 10, 13 menos 5, bueno, sería más 5, más 5, menos 9. Más cero. Tendríamos 13 y 5, 18 menos 9 partido por 9, sería 9 partido por 9, x valdría 1. De forma análoga, el, la, la variable y sería, sustituiríamos la segunda columna, o sea, nos quedaría 1, 1, 2. Aquí tendríamos 3, 0, 5 y 1, 1 menos 1 partido por 9, y obtendremos también que vale 1. Y la z nos daría de forma análoga, tendríamos 1, 1, 2, 2 menos 1, 3, y el, la columna de z sustituida por el término independiente, 3, 0, 5, dividido entre 9, podemos comprobar que nos da 0. De esta forma hemos obtenido las tres soluciones. Recordemos que en el caso en que alguna variable haya pasado a la derecha, en lugar de 305, tendríamos 305 menos una variable t o v o, y cada una de las variables quedaría en función de otra, con lo cual al darle valores a esa variable o a ese parámetro, obtendríamos distintos valores de x y z. Esto es un caso. En de sistema compatible indeterminado. Este que hemos estudiado es un sistema compatible determinado.